Ella pagó sus $5 y su app la integró y esta le dio resultado. En su trabajo, como dicen, oye, pero Victoria está en eso. Entonces resolvieron algún incidente integrando ChatGPT, algo muy, muy ligero, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como esto es una compañía que además se enfoca a la medicina, pero tiene que estar, ¿verdad?, a la vanguardia con la tecnología. Entonces los directivos de esta compañía están estudiando la estrategia de inteligencia artificial. Pero una cosa, los directivos de esta organización ven obstáculos. Ellos dicen, bueno, esta tecnología es de propósito general, es cierto. Y otra cosa es que ellos temen a enviar información sensible a través de la red. ¿Por qué? Porque es que ellos son grandes. Ellos manejan muchísima información de pacientes. Ellos manejan información muy, muy crítica. Entonces, ellos como que están investigando, ¿verdad? Entonces, en este mismo tenor, Victoria investiga y se pregunta cómo hacer para que esta inteligencia artificial entienda toda la información que ellos procesan, toda la información que ellos tienen, porque ellos tienen mucha información, ellos tienen un data center, pero ChatGPT o Pando no tienen información que ellos tienen. Entonces, en eso es que ellos están. Bien, entonces, así como Victoria, para los directivos, crear su propia inteligencia artificial es algo prohibido por el costo millonario que esto representa. Por lo tanto, se escapa de su presupuesto. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esto fue tomado reciente de ese site que está ahí, de la fuente, donde el costo, ustedes conocen ChatGPT, todo el mundo aquí conoce ChatGPT, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pando es la versión ChatGPT, pero de Google, ese, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver que el costo de hacer posible ChatGPT sobrepasa los 10 billones de dólares. Google está cerca de los 10 billones de dólares con su inteligencia artificial que se llama Pando. Y por ahí van otras compañías también. Bueno, entonces, eso es. Un artículo un poco alarmista muestra que en el sector tech, más del 64% temen a perder su trabajo a causa de la inteligencia artificial. Bueno, pues un amigo y compañero de trabajo de Victoria se siente atemorizado por esto y se le acerca. Y este le manifiesta su preocupación. ¿Será que la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo que yo hago? Bueno, entonces en esto, Victoria inteligentemente le responde y le comenta, bueno, mira, eso pasa ocasionalmente generacional. Y la AI no es una excepción. Pero la buena aplicación, ponerse al día de la AI, nos hace productivo, creativo, y realmente no nos escapamos de que con el tiempo ciertas posiciones en las industrias desaparezcan, pero otras también van a surgir. Este señor que ustedes pueden ver del lado izquierdo es Andrew Gunn. Él fue fundador y líder del proyecto Google Brain. Él afirma que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Del lado derecho hay un paper de investigación, ya un poquito viejo, donde se hace un estudio de la adopción eléctrica por allá, por los 1900, cuando en Estados Unidos no había electricidad. Y él lo que trata de relucir es, bueno, mira, esta fue toda la resistencia al cambio que la gente mostraron en ese tiempo, porque ellos querían quedarse en fuego y vela. Cuando le llevaron la electricidad, ellos dijeron, no, eso no es para mí, eso es muy raro, eso es muy moderno. Entonces, por eso es que Andrew Gunn dice, bueno, en este caso, entonces, la inteligencia artificial es la nueva electricidad de este siglo. Entonces, entrando en materia con la inteligencia artificial tiene muchísimas ramas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta, que es la de los lenguajes largos, por sus siglas LLM, que a su vez se desprenden del NLP. Hay muchísimas otras áreas, como ustedes podrán ver, pero una cajita de esta es toda una carrera. Ah, por ahí ustedes pueden ver Computer Vision, la robótica y el Machine Learning. Eso es toda una carrera. Yo voy a hablar un poquito, a entrar en materia, no se asusten, con una definición de lo que es un LLM, o sea, lo que es ChatGPT, lo que es Pando. No es más que la representación estadística profunda de un lenguaje. Vamos a quedarnos con esa definición, vamos a platanarla, vamos a llevar la verdad a nuestro terreno. Entonces, de ahora en adelante, no nos vamos a referir a Pando o a ChatGPT como inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, la definición de la inteligencia artificial, es lo que se muestra en un PowerPoint. Lo que se hace en el trabajo es estadística computacional. Entonces, de ahora en adelante, ChatGPT es un LLM.
Bueno, entonces de momento nos quedamos con esa pequeña definición. Antes de llegar al LLM, rapidito le voy a mostrar cómo nosotros llegamos hasta aquí. Por allá por el 43, fuera del entorno tecnológico, un grupo de personas de la medicina hicieron lo que es el concepto de la primera, de la parte más mínima de la célula de un cerebro. O sea, de tu cerebro, ¿cuál es la parte lógica más pequeña? Entonces, años después, vinieron unas personas de Computer Science y desarrollaron un algoritmo llamado Perceptron, quédense con ese nombrecito porque lo vamos a ver en práctica, y Perceptron, ellos lo diseñaron para simular el comportamiento de la unidad mínima de pensamiento del cerebro humano. Y eso está y funciona. Bueno, por ahí luego entonces hubieron muchos avances. Le puedo contar, por ejemplo, que en el 1990, hace muchísimos años ya, ¿verdad? Muchos de aquí ya todavía no habían nacido, pero en el 1990, en este timeline, ocurre algo muy interesante. Y es que con las redes neuronales del 1990, con los descubrimientos que se pudieron hacer para ese tiempo, desde el momento, ya se pudo dar bajo experimento la autonomía a un vehículo para que éste se pueda conducir sin necesidad o intervención humana, ya con la tecnología que había en ese momento. Imagínense a través de los años la cantidad de innovación que ha ocurrido, que la tenemos presente, que está en internet y que está disponible. Bueno, avanzando un poquito más, tipo 97, 2000, por ahí nacen ya arquitecturas, ya estamos hablando de arquitectura, ya no estamos hablando de un simple algoritmo, ya estamos hablando de un conjunto de algoritmos para hacer una tarea específica, y por ahí nacen los LSTM. Y los LSTM al principio se utilizaban a puerta cerrada en el gobierno, en el Army y en laboratorios. Luego en el 2000, los LSTM, al ver su resultado, se comenzaron a utilizar en industria. ¿En qué? En carros autónomos, en Tesla, en reconocimiento del habla, en NLP, en series temporales para estudiar el tema del clima. Y nació el producto Google Translator. Luego, en el 2017, viene el boom, el real boom. Porque gente de computer science y gente de estadística, matemático, le hacen release a algo que se llama la arquitectura Transformer. Y esta arquitectura llamada Transformer es la responsable o es la base en la cual se apoya para crear tecnología tipo ChatGPT. Bien. Entonces, se supone que ahora íbamos a tener un calentamiento viendo código. ¿Quiénes conocen Google Colab? No, ¡ey, me gustó eso! Ustedes saben que, bueno, Google Colab es una herramienta de Google que está disponible y te deja utilizar GPU. Ustedes saben que este tema de la inteligencia artificial necesita mucho poder de computación. Es muy probable que tal vez en una laptop regular no podamos tal vez, ¿verdad?, correr cierto algoritmo. Entonces, ahí tenemos disponible Google Colab. Es gratis hasta cierta capacidad, o sea que lo podemos utilizar. Estos slides que ustedes ven aquí, aunque no se vea muy bien, para los que no lo conocen, ustedes saben que es simplemente tienen para correr algún algoritmo de esto, para hacer uso de la GPU, tienen que cambiar el runtime, ponerlo uso de GPU y simplemente entonces cliquear en la celdita para que le vayan ejecutando, ¿verdad?, los bloques de código y así obtener los resultados. Aquí yo lo que voy a hacer es, la idea era que vamos a hacer inferencias sobre T5. No se preocupen por los nombres. Después lo vamos a llevar a nuestro terreno. El caso era que íbamos a entrar acá por el tema tal vez del internet. Yo se lo voy a mostrar. Déjame ver si eso es. Bueno, la idea es que ustedes puedan correr esto. Esto va a estar disponible. Son unos notebook. Esto se le dice notebook. No son más que porciones de código que se pueden ejecutar. Y ustedes pueden ver ¿verdad? El contenido. Entonces, tal como dice ahí, nosotros estamos haciendo inferencia. En el mundo de ciencia de datos, en lugar de nosotros utilizar la palabra predecir, que suena muy mágico, nosotros bajamos como que la cosa un poquito más a tierra. Aquí estamos haciendo inferencia. Nosotros queremos, cuando ustedes le hacen una pregunta o le piden a ChatGPT o a Pando que le haga un resumen de un texto que ustedes tienen, se está haciendo una inferencia. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Aquí no estamos, esto es una máquina virtual que está montada en la nube y rapidito, ustedes lo pueden practicar en su casa. Le hablé de Transformers, lo vimos, ¿verdad? El gran invento sobre el cual está sustentado esta nueva tecnología. Aquí nosotros lo que estamos instalando son librerías Transformers que están disponibles. Tienen cero costo, nosotros podemos implementarla y podemos desarrollar
extender la tecnología que está ahí y darle para adelante. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí estamos instalando la librería Transformers, alguna otra librería para darle cierta optimización, estamos importando. Esto es Python. ¿Quiénes conocen Python aquí? Está bien, estamos como que 50-50, está bueno ahí. Aquí nosotros, es facilísimo entenderlo, fíjense qué sencillo. Yo simplemente en la línea número 1 estoy importando la librería Transformer. Entonces en la 3 yo estoy poniéndole una variable, el nombre del modelo que quiero utilizar. Eso es un modelo que se llama Flan T5 base. Como ustedes podrán ver, está en Google, lo que quiere decir que ese modelo es de Google. Es un modelo open source que está disponible para cada uno de nosotros y lo podemos utilizar para hacer proyectos. Entonces, estamos haciendo un proceso de tokenización que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Y estamos entonces en la línea 5 sacando nuestro modelo. Aquí estamos haciendo una simple función que le llamamos inferencia, el cual recibe un prompt. El prompt no es más que una pregunta, una orden que le damos como input a la inteligencia artificial, que ya no se llama inteligencia artificial, se llama LLM, y esta nos genera esa respuesta. Entonces, tal vez ChatGPT o ese modelo, esto es una manera muy simplificada de verlo, pero esto funciona porque, fíjense, no me atrevería a correrlo por el tema del internet, pero estos son ya resultados. Cuando yo le doy aquí que corro, esto aquí es el resultado y yo le estoy diciendo a través del prompt que me traslade algo, tal como ustedes lo harían con ChatGPT. Aquí yo le estoy haciendo una pregunta de lógica que empieza con Q y este me responde de una manera coherente, porque una persona como que tiene una diferencia, ¿verdad?, de nacimiento muy lejana. Aquí se le está pidiendo una sumarización y asimismo entonces el modelo de datos hace una sumarización y de este texto yo le estoy preguntando, le doy un texto grande y le estoy preguntando una pregunta referente al texto. Todo esto son prompts distintos y yo tengo una respuesta. Yo puedo utilizar una herramienta ya en línea que está en producción como Pandom, como ChatGPT y esta no funcionaría. ¿Cuál es la diferencia de este y ChatGPT? Que esta es open source. Y esto es un modelo base. Esto es un modelo que tal vez nosotros lo podemos integrar en una solución. No estamos adueñando, ¿verdad? Estamos democratizando el uso de los LLM o de la inteligencia artificial. Y fíjense que a diferencia de un ChatGPT o un Pandom, esto es muy pequeño en comparación. Porque para correr un ChatGPT se necesita una infraestructura millonaria. Esto yo lo estoy corriendo en una plataforma gratuita que me está dando un espacio con un GPU. Bueno, volviendo al tema. Yo sé que voy a millón, pero... Vamos arriba. No se asusten por ese dibujito, pero ese dibujito que ustedes ven ahí, eso es la arquitectura Transformers. Esto se inventó en el 2017 y es lo que sustenta el desarrollo de esa inteligencia artificial. En temas simplificativos, nosotros podemos decir, o los mismos expertos dicen, mira, toda esta cosa que nosotros tenemos, que costó muchísimo cuarto, está hecho para generar la próxima palabra. Así es que ellos lo definen. Entonces, ¿cómo así que genera la próxima palabra? Sí, mira, ejemplo, podemos hacer traducción automática, podemos hacer chat o asistentes virtuales, podemos hacer preguntas y respuestas y podemos hacer generación de código, ¿verdad? En cierta manera. Entonces, le voy a hablar un poquito de esta parte, de la parte de los inputs. Inputs, embedding. Solamente, lo demás lo vamos a omitir. Vamos a hacer como que un... Aquí entró la data y aquí salió data. Si yo estoy entrenando mi modelo, porque esto es un modelo, para que me dé como un output, un código que es el que yo quiero que dé, yo soy el que sabe, ¿verdad?, de esto, entonces yo le paso una instrucción, que esa es la instrucción, pero lo estoy entrenando, no es nada que esté en producción, es algo que está en laboratorio. Y también le paso lo que yo entiendo que acompaña ese texto. O sea, yo le paso un label y una etiqueta. Esto se utiliza mucho. O una instrucción y una etiqueta. Nos quedamos con eso ahí. Y luego este entonces infiere una respuesta. Esto es un caso. Los LLM se entrenan con millones de terabytes de data para que estos puedan darnos como respuesta algo coherente. ¿Por qué? Porque este modelo, esta arquitectura... busca patrones en la información, busca patrones en la data para poder generar
respuestas coherentes. En este caso, la respuesta coherente que nosotros queremos saber es, oye, yo quiero una función que haga tal cosa, ¿cuál es la respuesta? Entonces también generaría una función para este caso. Lo mismo como vimos en el modelo que acabamos de ver ya con los resultados, cuando yo le mando un texto y yo le digo, oye, hazme un resumen de eso. Entonces él no da un resumen coherente. Pero esto fue porque ese gran modelo de datos que se llama LLM fue entrenado con un montón de información y se le dio un montón de etiquetas. Entonces, como él vio en su momento de entrenamiento tanta información, ya él puede hacer inferencia, ya él puede dar una respuesta. ¿Verdad? Esa es la diferencia de hacer un if, ¿verdad? De programar con un if y programar con inferencia. Porque imagínense, para ustedes poder tener estos resultados, la cantidad de if que ustedes deberían de hacer. Imagínense el tema, por ejemplo, de generar imágenes, de identificar imágenes y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, el asunto es que este texto, para nosotros, como lo estamos viendo, esto es texto y código, pero para un modelo de datos, esto es texto. Y los modelos, este tipo de modelos no aceptan texto para su input. Ellos lo que aceptan es un vector, su número. ¿Se recuerda más o menos de eso, de cuando están estudiando la matemática? Bueno, esto acepta un vector. Y vamos a tratar esto como una clasecita de Kindle, los vectores. Tenemos un espacio vectorial de dos dimensiones. Esa manzanita, ¿dónde ustedes creen que va? ¿En A o en B? Está fácil, ¿verdad? ¿Por qué en B? Exacto. Entonces, de esa misma manera, esto para nosotros es súper fácil, porque al ojo por ciento nosotros podemos decir, eso es fruta. Eso va entonces, a nivel computacional, estos son clústeres de información. Los algoritmos computacionales, ellos no piensan como nosotros, pero sí se entrenan para que puedan tener este comportamiento, para que nos agrupen en clústeres las cosas que son familiarizadas. Entonces nosotros, volviendo allá, le metemos datos a eso y él comienza a armar esa data, la pone de acuerdo, ¿verdad?, a cómo se entienda que tiene más familiarización. Entonces luego cuando se entrena, ya esto no puede dar un resultado con cierta coherencia. Vamos a ver este que requiere un poquitito más de visualización. ISF1, ¿dónde va? ¿En A o en B? ¿En B o en A? Ey, aquí tan raro. A ver, lo que dicen en A, ¿por qué en A? Porque es un vehículo. La relación de velocidad. Relación velocidad. Buenísimo. Por la velocidad, en B. En B, por la velocidad. ¿Y lo que dicen en A? Un medio de transporte. Exacto, sí. En A. Bueno, sería en A. Y miren por qué. En el slide anterior, no se presenta algo que dijo el amigo por acá, que es el tema de la velocidad. Aquí tenemos una comparación velocidad y tamaño. O sea, pero cuando los modelos entrenan esto, ellos no dicen esto de tamaño, ellos no dicen esto de velocidad, ellos identifican patrones. Y aquí hay un patrón. Aquí hay un patrón que mientras más corre hacia la derecha, crecen de tamaño. Un gatito, un gato más o menos y un leopardo. Pero no solamente eso. Mientras más sube, hay más velocidad. Entonces, y estos son dos dimensiones. Los modelos LLM tienen más de 5,000 dimensiones. En muchísimo tera de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tienen cantidad de relación de información que nosotros no nos imaginamos. Porque aquí estamos representando de una manera muy simple a dos dimensiones, mira. Entonces, el F1, tal vez porque iría ahí, tal vez porque no es tal vez tan grande para colocarlo donde iba a ver, porque tenía esa relación lineal, sino que va como sobre el vehículo, porque es mucho más veloz, pero tal vez no es tan grande, ¿verdad? Entonces, como que tal vez se guarda esa relación. Y bueno, aquí va otro notebook. Sacan su notebook, su laptop. Aquí vamos, yo les voy a tratar de mostrar una clasificación de 0 y 1, una clasificación binaria, donde se toma datos de turistas que fueron a Punta Cana, dejaron muchos comentarios y estos son calificados como negativo o positivo. Entonces, antes de ir para allá, es este. Voy a ir un poquito rápido, pero esta clasificación binaria
yo le puedo dejar el código, yo la simplifiqué, eso yo lo hice hace muchos años cuando yo estaba empezando en la carrera. Y aquí nosotros tenemos, recuérdense que esto necesita datos para entrenarse. Entonces, aquí se está utilizando un dataset de user de review, de usuario, que se scrapearon. ¿Saben qué es scrapear, verdad? Que se tomaron prestado de TripAdvisor. Exacto. Sí, se tomaron prestado. Y entonces, ahí tenemos un dataset de Punta Cana, que es muchísimo comentario en español de gente de todo el mundo. Y está calificado en negativo o positivo, simplemente, algo bien, bien basiquito. Ahí está, en mi GitHub está el proyecto, ustedes lo pueden chequear si ustedes quieren y lo pueden ver para que vean más o menos cómo es que funciona el tema de la clasificación binaria. Y aquí se implementa el algoritmo que ustedes vieron que se inventó en el 43, por allá, por cuando cuca. Esto es lo que se implementan aquí, ustedes verán que esto da resultado. En esta línea, se hacen uso de algunas librerías de ciencia de datos de Python, como NumPy y Pandas, y unas utilidades. Ahí, como ustedes pueden ver, aquí yo ejecuté todo ya para hacerlo un poquito, ¿verdad?, más rapidito. Aquí lo que se hace es la separación de la data, se carga la data, fíjense que es un CSV, y se hacen unos diccionarios de datos. Yo lo que quiero llegar aquí, al perceptrón. Entonces, en el perceptrón no es más que una clase que clasifica y esta es la formulita. Esta es la formulita que hace para poder hacer una separación lineal. Voy. Ahí. Bueno, entonces, y luego entonces hay una clase que hereda de esta. Entonces, ya esto es puro código. Que hereda del perceptrón para buscar la inferencia, para hacer la cura, ¿sí? Y cuando ustedes lo corren, esto hace el entrenamiento. Y aquí estamos a lo que nosotros queremos ver, que es la inferencia del modelo. Luego que este modelo se entrenó, aquí hay dos ejemplos. Uno que se considera como que de entrada, ustedes ven que es un comentario positivo, y uno que es negativo. Y con este simple algoritmo, luego de que nosotros corremos, el algoritmo aprende a diferenciar sin uso de if. Él aprende a diferenciar qué contenido está más hacia el lado negativo y cuál hacia el lado positivo, con cierta probabilidad. Entonces, es eso lo que se hace. Por ejemplo, en este caso, no se ve, pero déjame ver si yo lo puedo correr. Déjame atreverme un poquito más. Oh, sí, está corriendo. Ahí, mire, ahí está clonando el repositorio. Exacto, entonces miren, estos son, déjame ver si se ve, ahí se ven, estos son comentarios, tienen un rating. Fíjense, por ejemplo, que lo que son, ellos tienen un rating, una puntuación. La base original te muestra un rating del 1 al 5. Lo que se hizo fue dividirlo entre lo que sean 5 son positivos y lo que esté por debajo de 3 son comentarios negativos. Ustedes lo pueden ver ahí, porque por ejemplo, uno que está calificado con 1 parece como que es malo, ¿verdad? Entonces nosotros le pasamos una cantidad, esto es una muestra de la data. Fíjense que solamente son 5 registros, pero hay muchos, deben haber como 10.000 registros. Y separamos la data, hacemos esto, lo aquello. Yo le voy a dar un poquito rápido acá, hasta llegar a la parte del entrenamiento. Corremos por acá. Aquí es que, ok, ahí está entrenando. Ahí el algoritmo está aprendiendo a diferenciar cuáles son los comentarios de estos turistas que son positivos y cuáles son los negativos. Y me terminó con, esto es algo que a nosotros nos gusta mucho, medir cuál es el accuracy de ese modelo. Y aparentemente es un modelo bueno, en teoría. Entonces vamos a hacer la inferencia, porque ya todo está cargado. Le pasé este comentario, entonces él dice que, bien, nítido, ese comentario está clasificado como positivo. La idea es que ustedes también puedan escribir su comentario para que ustedes lo prueben y se den cuenta, ¿verdad?, si más o menos el asunto trabaja. Esto es sin redes neuronales. Esto es un simple algoritmo viejísimo, pero ustedes pueden ver que funciona. Lo entrenamos con esa data y él logra clasificar cuándo es positivo, cuándo es negativo. Déjame ver si yo puedo... Aquí, vamos a ver este.
y este me da, ese fue negativo. Entonces, ustedes vieron, y si ustedes lo leen al ojo por ciento, se darán cuenta que el comentario es realmente negativo. Bueno, entonces, volviendo al slide, a los slides, no se asusten de esto, señores, porque aquí es que está lo bueno. Aquí es que está lo bueno. Dentro de lo que vimos, que ustedes lo pueden ver en su casa después con tranquilidad, dentro de lo que vimos, está esa operacioncita lineal, bien simplificada. Esas W que ustedes ven ahí, no se asusten, miren cómo se está riendo. Bueno, no se asusten, miren, aquí hablamos de los weights. Los weights son muy importantes porque los weights es el formato o la forma en la que los modelos se distribuyen. Cuando el otro ejemplo, que ustedes vieron el tema de Google, ese modelo no son más que un conjunto de weights que se distribuyen de manera binaria para nosotros poder trabajar, hacer producto con esto. Entonces, en este caso, eso es lo que son los weights. Miren, los weights son las esferas del dragón en este juego. Definitivamente. Los weights son los coeficientes de una ecuación lineal tan sencilla que dan como resultado una aproximación a lo que nosotros estamos infiriendo. No es algo exacto, como ustedes pueden ver. Es una aproximación. Y mientras el modelo está mejor entrenado, tal vez con más data, la aproximación es más buena. Entonces, para ir bajando esto a tierra, vamos a plantear, por ejemplo, un ejemplito que se trata con un problema. Es un problema de un banco. Miren, en un banco hay algunos clientes que se están renunciando al servicio. Y el negocio llega hasta donde uno de nosotros y nos dice, oye, yo no sé por qué mis clientes me están renunciando. Yo no quiero que esto suceda. Tú le dices, pásame data. Entonces, ellos te dan data histórica de personas y esta data contiene un montón de consumo de tarjeta de crédito, de comportamiento, y esa es la data etiquetada. La etiqueta es, ¿se fue o no se fue? Y eso tú lo tienes por ahí, ¿verdad? Es decir, viene Juan, y Juan tiene este conjunto de información, y Juan se fue. Yo quiero que para casos similares en el futuro, oye, que alguien me avise para yo hacer algo con ese cliente, ofrecerle algo para retenerlo. Entonces tú le dices, ok, muy bien. Entonces con esto, la X que ustedes ven ahí, es la información del cliente. La I que ustedes ven aquí es el se fue o no se fue. Entonces, cuando yo estoy corriendo yo estoy entrenando mi algoritmo para que aprenda la data del banco, yo uso algo que se llama una función de pérdida, donde yo le digo, esto es lo que me mide a mí. Bueno, mira, esta I que ustedes ven aquí fue la I que me dio el banco. Yo estoy entrenando con información etiquetada. La etiqueta es se fue o no se fue. Cuando mi algoritmo corre, él hace una comparación y dice, mira, Juan, yo digo que él se va ahí, pero sin embargo, en la información que tú me diste, Juan no se fue. Entonces ya ahí fallé. Entonces el algoritmo vuelve y hace un ciclo adaptando lo que son las W, que son las esferas del dragón, y trata de actualizar la esfera del dragón para que consigan la respuesta que yo necesito, una mejor inferencia. ¿Verdad? Entonces, de esto se trata. Yo quiero que ustedes, por favor, piensen en una situación real, donde hayan X y donde hayan Y. O sea, donde haya datos de clientes o de lo que sea y haya una etiqueta, un resultado. Vamos a ponernos, pónganse en esa para ver si podemos sacar otro ejemplo. Porque ahora, con este conocimiento, yo quiero hablar de redes neuronales. Las redes neuronales es un poquito más interesante. Se utilizan no solamente para buscar casos tan como fáciles y para hacer separaciones lineales, sino que se utilizan, por ejemplo, para identificar un rostro en una fotografía, para poner un vehículo a conducirse y para hacer muchísimas tareas mucho más complejas y para hacer ChatGPT y para hacer Pardón. Fíjense de esto. Una red neuronal está compuesta de dos grandes pasos. Un paso que es el forward pass y luego entonces un paso de regreso que se llama el backpropagation. En el timeline que yo le mostré, yo se lo mostré rapidísimo, pero hace muchísimo que se inventó el backpropagation. Pero esto se ha hecho, ¿verdad? Se le han hecho muchísimas mejoras. ¿Qué se hace en una red neuronal? En una red neuronal, el resultado de cada círculo blanco que ustedes ven ahí, que tiene una N, que lo que enfoca esa ecuacioncita, que son la información de los clientes, el consumo que tuvo un cliente, el comportamiento de un cliente, se calcula en cada círculo de eso. Y eso es un layer. Luego, el output de este
se le pasa a la siguiente, y luego entonces ocurre un backpropagation que va actualizándome y es lo que compara, ¿verdad? Lo que va comparando si mis esferas del dragón van bien o van mal. Ya me están haciendo señas por ahí. Entonces, volviendo a Victoria, de esto se trata. Victoria está convencida de que entrenar un LLM para su propósito, eso no es viable. Solo miren el tamaño de cada modelo. ChatGPT, por ejemplo, tiene 1.5 trillones de weights. En internet ustedes lo van a ver, las weights, como parámetros del modelo. O sea, esto es muchísimo. Esto, además de mucho dinero, necesita muchísimo poder computacional. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Victoria? Victoria se va un poco más adentro de la ciencia de datos y ella conoce la técnica del transfer learning. Yo utilicé un LLM y le dije, oye, defíneme transfer learning como para explicárselo a niños de 10 años. Y esto fue lo que me dio. Me dice, bueno, mira, si nosotros tenemos un modelo, el modelo es un montón de weights, porque ya yo lo entrené. Entonces, ¿qué hace ese montón de weights? Permite que un carro avance, pero este tiene el guía hacia la izquierda, ya que estamos en República Dominicana. Hice un modelo que permite que un vehículo avance. Ah, bueno, pues entonces me están pidiendo que lleve ese modelo para Japón. ¿Qué ocurre en Japón? En Japón el guía está a la derecha. Entonces, con los conocimientos que yo obtuve de entrenar mi carro para que conduzca con el guía a la izquierda, ya es más fácil adaptarlo a la derecha. Entonces, esta es la analogía de lo que es el transfer learning. Luego de por ahí, algo un poquito más reciente, sobre el transfer learning se hace lo que es el fine tuning, que es de un dominio genérico a un dominio puntualizado. Esto es un poquito más interesante y va de la siguiente manera. Miren, nosotros podemos imaginar que tenemos un robot que él sabe hacer muchísimas cosas, hablar, caminar, bailar, pero quiere que sea aún mejor una tarea específica. Yo quiero enseñar a ese robot a que juegue pelota, pero entrenarlo de cero, esto cuesta millones. Entonces vamos a hacer un fine tuning. Entonces el fine tuning, tal como dice ahí, es como darle al robot un pequeño ajuste, un entrenamiento extra en la tarea específica que quiere que mejore, como batear la pelota. Esto hace que el robot se vuelva experto en una tarea sin olvidar todo lo demás que sabe. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos agarrar un LLM que ya sabe hacer resúmenes, ya sabe interactuar con nosotros, pero nosotros queremos dotarlo de otra cosa, que aprenda código, que aprenda a tirar código, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Me están haciendo la seña por ahí. Bueno, ya yo estoy finalizando. Y con esto le presento el modelo de Google, que se llama Flam T5. La T5 son por las 5T que ustedes pueden ver ahí, porque es un modelo basado en Transformers. De verdad, todos los modelos están basados en Transformers. Y lo que les voy a mostrar es un poquito entonces del código relacionado a esto, y es la generación de código del modelo T5, pero ya adaptado, con un fine tuning. Él sabe hacer muchas cosas, pero aquí se le está enseñando una tarea adicional a que haga código. Y le dejo el código por ahí. Aquí se usa de igual manera la librería de Transformers. Y me voy a saltar muchísimos pasos, solamente para mostrarle lo que es la información. Esta es la data, esto es una data de investigación de Google, en el cual nosotros tenemos una instrucción y el código que debe generar esa instrucción. O sea, hazme un código que calcule tal cosa, hazme un código que se conecte a la base de datos. Entonces, aquí está. Esa es la información que nosotros le pasamos al modelo para que nos genere. Y tenemos, de igual manera, un modelo de inferencia. Y fíjense que esto funciona. Aquí yo tengo 3 prompts, hay 2 comentados, uno que sí, y le estoy pidiendo que me haga una función, y este es el resultado. Está haciendo la función que le estamos pidiendo. Bueno, ya terminé, con esto termino. Es un poquito, fue un poquito rápido. Todos los links a los 3 notebooks están ahí, por si ustedes están curiosos, para que lo vean, porque están bien resumidos. Y estos son algunos próximos pasos. Como ya se me acabó el tiempo, solamente voy a mencionar el primero, y es en lo que la industria ahora mismo se está enfocando, que es el RLHF, que no es más que adaptar un modelo a las necesidades puntuales de un negocio, de acuerdo a lo que están esperando. Bueno, señores, con esto lo dejo. Muchísimas gracias. Que terminamos. Creo que tenemos paso para 2 preguntas. ¿Chéverísimo? Si tú quieres. Sí, sí, claro. Vamos a darle. Pregunta, ¿no? Ahí. Si hay pregunta. Una pregunta, creo que pueden aprovecharla ahora. Hay premio. Eso viene después. Adelante. Por ejemplo, estamos buscando las corporaciones.
cuando usted estaba mostrando las fórmulas anteriores, usted hablaba de la información que se le inyecta a ese, para que aprenda, ¿verdad? Sí. A ese modelo, pero esa información puede basarse en un producto o en todos los productos de esa empresa. Yo diría que dependiendo hacia dónde tú quieras dirigirte, digamos que tú estás tratando de hacer un modelo para hacer un score crediticio. Entonces, la data que tú le vas a pasar a ese modelo es data de score crediticio, es data de, digamos que para del cliente, el posible cliente, para tú depurarlo en esa dirección. Sí. Lo que quiere decir que la data que tú le pasas debe ser dirigida al dominio de lo que tú quieras conseguir. Y esa es, vamos a decir, que es el área que más me interesa de la tecnología. Bien por ti. Entonces, yo principalmente me he estado documentando mucho sobre todo este conocimiento. He tenido introducción a lo que usted dio y gracias a Dios usted trajo muchísima más información. Y estoy muy agradecido con todo lo que usted dijo realmente. Entonces, mi pregunta está en cómo usted califica la curva de aprendizaje en lo práctico. Vamos a decir, la generación de la red neuronal y aplicarlo a cierta área que ya uno quiere. Porque una cosa es lo teórico, todos esos conceptos, funcionamiento de la red neuronal teóricamente, pero ya en lo práctico, ¿cómo usted lo califica? ¿Y consejos? Sí, yo diría que para entrar a esto hay diferentes caminos. Hay un camino más técnico que es el que está más cerca de nosotros, a la gente que venimos de desarrollo, y nosotros podemos utilizar librerías como Transformers para hacer estos modelos, sin necesidad de bajar a la matemática. Porque nosotros podemos incluso, de una capa un poquito más alta, nosotros podemos utilizar API que ya están hechas. Nosotros podemos utilizar API de compañías que disponen de servicios, como la gente de Stable Diffusion, la Google dispone de muchísimos API. Pero esto es un nivel, y dependiendo de lo que tú estés persiguiendo. Si a ti no te interesa mucho esto, y tú quieres resolver, tú tienes un problema, hay un montón de API que te dan esa solución. Yo diría como que es el nivel 1. Entonces hay un nivel 2. A ti te interesa un poquito más, entonces aprende Python, porque Python tiene muchísimas facilidades para tú meterte en este mundo. Tú aprendes Python, tal vez aprendes PyTorch y aprendes NumPy y este tipo de librería, y tal vez tú puedes entonces tomar el conocimiento que ya esté distribuido, que es open source, y tú puedes adaptarlo para ciertas necesidades y conseguir mucha plata. Entonces, ese como que es el nivel 2. Hay un nivel 3, que tal vez la curva de aprendizaje es un poquito más violenta, pero eso depende de ti, depende de tu interés. Es que en cada nivel, de acuerdo a lo que tú persigues, tú puedes tener éxito. Yo diría que el nivel 3 es un nivel donde la curva de aprendizaje es un poquito más grande, involucra matemática, involucra mucho cálculo, involucra mucha ingeniería, mucho conocimiento, pero tal vez en esta dirección tú tal vez podrías tener unos resultados distintos. Ya tú no dependerías de un proveedor, tú podrías tener la capacidad de tomar un paper que salió ayer, interpretarlo, tratar de hacer una solución basada en eso. Y bueno, eso depende de tu interés. Cualquiera de los niveles por donde tú te quieras ir es bueno y válido. Eso depende ya de ti, si tú quieres dedicarte full al área, nivel 3. Si tú eres un desarrollador que trabaja por una compañía o tú eres freelance, independiente, nivel 1 o el nivel 2, diría.